El primer partido de los tres como locales que tendrá Urrao se llevó a cabo el domingo 6 de junio en el Estadio Antonio Roldán Betancourt. En esta segunda fecha oficial del torneo intermunicipal, los del Penderisco empataron con Andes, a pesar de las dificultades que el municipio visitante tuvo para llegar debido al mal estado de las vías y percances con el transporte, el partido pudo llevarse a cabo, aunque más tarde de la hora prevista. No, ese partido es una muestra de fútbol del suroeste. Son dos equipos excelentes. Era un partido complicado, ya que hacía días no teníamos competencia. Entonces nos vinimos con un resultado adverso y por cosas del partido supimos resolver, llegamos a una opción, tuvimos varias, pero no pudimos sacar el resultado con el empate. En los 90 minutos oficiales del partido, los dos oncenos plantearon sus estrategias para lograr la victoria. Al final el encuentro terminó igualado 1-1. Dejó gran expectativa tanto en los jugadores de ambos equipos como en aquellos espectadores que animaron y acompañaron el juego desde las tribunas. Es un buen resultado porque Urrao es una de las plazas más duras del suroeste. Tengo entendido que llevan mucho tiempo invictos acá de locales y pues hace 3 años también vinimos y dimos una participación en semifinales de intermunicipal en la cual sacamos un 0-0. Entonces un empate en Urrao es un resultado muy satisfactorio y se ha hecho un esfuerzo grande por estar acá. Sí, no, darle gracias a toda la gente que vino acompañándonos hoy y para que el próximo partido, el próximo domingo, otra vez contra Jardín, esperamos que nos acompañe. Este torneo es igualmente conocido como el Mundialito de los Pueblos, que permite la integración de jugadores de diferentes regiones. Aparte de esto, la oportunidad de que el deporte de Urrao sea también conocido en todo el suroeste y el departamento.